ia gainero hori. Baia, hori bestea egiteko modu ara. Ez da, ba eske ni que estari ezernak de campaña este año. Betikande la semana. Ahora, ya este mitena utabairik gabe, gure ekipen, morondate eta gogoak, eslupe zentsurilla. La izquierda independentista dice lo que hace y hace lo que dice. La izquierda verchale y la izquierda independentista dan su palabra y la cumplen. Dicen la verdad y nunca mienten. Y por lo tanto esta es una gran ventaja. Nosotros y nosotras no decimos que hay que parar a la derecha. Ya la hemos parado. La paramos en Gasteiz y la paramos en Madrid. Y en Gasteiz fuimos capaces de hacer una cosa que pocos y pocas hacen en este país, en las élites políticas. Antepusimos los intereses de la, de la gente a nuestros intereses de partido. Y siendo la segunda fuerza política en Gasteiz, con legitimidad absoluta para reclamar la alcaldía de Gasteiz, hicimos un pacto para echar a Maroto y le concedimos esta alcaldía al Partido Nacionalista Vasco, que dicho sea de paso, jamás hará una cosa similar a esta. Nunca. Nunca. Pero lo hicimos. Han leído perfectamente cuál es la naturaleza y cuál es la vocación estrategia de la apuesta que hemos hecho de sumar fuerzas con catalanes, gallegos, asturianos, aragoneses, etc. Lo han leído bien las derechas españolas y las derechas del país. Y por eso se han puesto muy nerviosos, de tal modo y manera que incluso están planteando la reforma de la ley electoral. ¿O no sabemos un, algún tipo de, de juramento en torno a la condición, para acceder a la condición de diputados y de senadores? Frente a la izquierda que solo aprendió en la escuela la tabla de dividir y restar, estamos quienes pensamos que lo importante de aquellas lecciones era la tabla de sumar y de multiplicar. La izquierda independentista del país... Lleva muchos años gobernando muchas instituciones en este país. Cero casos de corrupción. Cero casos de corrupción. A nosotras y a nosotros no nos ha pillado nadie con la mano en la caja de los dineros públicos. Y esto es un honor poder defenderlo, porque no hay nadie que pueda defenderlo como nosotros y nosotras. ¿Por qué hay que votar a Euskal Herria Bildu? ¿Y por qué las mujeres y hombres de Euskal Herria Bildu tienen que estar en el Congreso de los Diputados? Porque no nos quieren allí. Porque no nos quieren allí. Y van a hacer todo lo posible para que no estemos. Y entonces, ¿qué más razón hace falta para estar allí? Si no nos quieren allí, vamos a estar allí. Pero vamos a estar de manera transitoria, porque nuestra vocación no es permanecer en Madrid permanentemente. Nosotros vamos allí para algún día no ir allí, porque hemos construido la República Vasca, la República de Iguales. Y esta es nuestra vocación. Y nosotros estaremos allí. Porque nos vota la gente y porque no quieren que estemos. Y ellos probablemente no estarán aquí porque aquí no les vota ni Dios. Aquí no les vota ni Dios. Este pueblo ha sabido superar las permanentes injusticias trabajando de manera conjunta en Ausolán. Y estoy segura de que el 28 de abril sabrá hacer lo mismo para poner freno a las derechas españolas. Y la única manera de hacerlo. es depositando vuestro voto y nuestra confianza en la única opción que garantiza que este país va a avanzar en democracia, en derechos y en libertades. Y esa opción se llama EH Bildu, no hay otra. Sasoi ilun oni atea itxi eta etapa berri bati atea zabaltzeko aukera dugu apirilaren hogeita sortzean. Herri honek ondo baino hobeto daki nola egin behar zaion aurre espainaldetik datorkigun involuzioari. Behin baino gehiagotan egitea tokatu zaigulako zoritzarrez, baina ez dauka zalantzarik, hauzolanean konfiantzaz eta determinazioz egingo dugu. Horregatik, atzerakada antidemokratikoa ugeratzeko, gure herriaren etorkizunarien garantia den indar politikoa babesteko eskatzen dizuet zuei guzti hori. Eh, Bildudán, E.H. Rionec, Aurrera, Eguiteco, eh, Verme, Bacarra. La experiencia nos invita a desconfiar de los partidos que tienen su centro de gravedad en Madrid, tal y como ha dicho también Merche. Allí siempre se prima la tendencia a la centralidad del poder y a captar los recursos, a acaparar los recursos, tomando decisiones en nombre de los pueblos y de la sociedad sin tenernos en cuenta todas sabemos que cuanto más decisiones se tomen o tomemos aquí mejor para nafarroa mejor para euskal herria mejor para nuestra ciudadanía. cuando vayáis a iruña cuando estéis en el paseo sarasate veréis que está allí presente una mujer un símbolo de nuestras libertades el monumento el monumento a los fueros es un símbolo a nuestras libertades y a la justicia. Nos recuerda que es mejor enfrentarse a los planes centralistas y autoritarios que adoptar posturas sumisas. Nadie está más preparado que las mujeres y los hombres de Euskal de Bildu para defender nuestros derechos y nuestras libertades. No tengo ninguna duda. Por eso, el domingo nos vemos en el Averriaguna y por eso, el día 28. Nos vamos a ver en las urnas. Gora Euskal Herria Bildu, Gora Euskal Herria.